Buenas tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Damos inicio a su informativo comentándoles que el día de hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Andrés Donoso. Él es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño y encargado del webinar denominado La Silla en Nuestras Vidas. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Nicole. Muchas gracias por la invitación. Aquí de nuevo visitando el canal para darle esta noticia de poderlos invitar a toda la comunidad, así como al público externo, a esta conferencia que hemos preparado para este miércoles 17 de noviembre a las 4 de la tarde, con el tema La Silla en Nuestras Vidas. Justamente, arquitecto, antes de iniciar el programa, yo le consultaba, ¿no? ¿De dónde sale el nombre La Silla en Nuestras Vidas? Porque es algo muy curioso, es un nombre poco común, La Silla en nuestras vidas. ¿A qué hace referencia con este título? Primero, esta conferencia que nos va a dar la Magister Loti Palacios hace referencia a este artículo, a este modelo, a este elemento de nuestra cotidianidad, que es la silla. Y a veces no nos ponemos a pensar o reflexionar cómo nos acompaña, como la silla que estamos en este momento, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro diario vivir. Pensemos que esto no viene de ahora. Toda en la antigüedad, los egipcios, los griegos, que fueron uno de los primeros en utilizar este elemento. Acuérdense que la silla tiene muchos significados. Acuérdense que cuando silla también puede ser un trono majestuoso de un rey, como puede ser la silla donde nos lustramos los zapatos o el banquito que usamos para subirnos en la cocina. Es decir, la silla tiene muchos usos, pero entonces nos hace pensar que esta silla debe no solamente ser una función, sino debe tener un confort, una ergonomía. No sé si le habrá pasado que a veces dice, me siento mal porque he estado incómodo sentado en una mala silla. O estoy extrañando la silla que me encanta. ¿Por qué te encanta? Porque quizás esa silla está cumpliendo su rol funcional, su rol de confort, de su rol de sostenernos la vida, de sostener todo nosotros. El esqueleto. ¿Cuántas Exacto. veces tenemos que recurrir a un doctor porque el uso de esa silla no ha sido el correcto, o la postura, o la silla en sí, el diseño de la silla? Entonces, descubrir los materiales, descubrir cómo nos agarra la columna vertebral para que no suframos. Y esa historia con esos significados de todo y más, Loti Palacios nos va a hablar en la conferencia del próximo miércoles. Yo quiero consultarle, arquitecto, dado el nombre que le han dado La Silla en Nuestras Vidas, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar dentro de este webinar? Por supuesto, como le decía, los diversos enfoques que le puede dar a la silla, desde la parte del diseño, pues para eso es un diseño también de interiores, de cómo diseñar un diseño industrial de la silla, el diseño en la parte histórica, cómo ha ido evolucionando los significados hasta llegar a las sillas de hoy, el confort que nos proporciona, o sea que la silla en sí no es un mueble, es una forma de diseñar para la vida propia del ser humano y para su confort. Así que los invito a que no se pierdan esta charla, y los que quieran inscribirse en la charla pueden, si no sé si está apareciendo en pantalla, escribir a monica.hunter con el web de la Universidad Católica para que se les soliciten el respectivo código de acceso. Hablando un poco más sobre este webinar, arquitecto, ¿es la primera vez que van a realizarlo? No, ya venimos haciendo varios webinars, y anteriormente inauguramos el ciclo, el semestre, con una charla, una conferencia que nos hablaba sobre paneles decorativos para la industria. Así que vamos a continuar con estas conferencias porque nos interesa participar y hacer partícipe a la comunidad universitaria de lo que está haciendo la carrera de interiores. Arquitecto, usted como docente de la facultad, ¿qué es lo que le gustaría que los estudiantes aprendan dentro de este webinar? Bueno, es la parte práctica, es decir, de que no todo está, lo que vivimos a diario, no es que nació ayer, tiene una historia, y una historia que ha ido evolucionando. O sea que comprender la historia siempre es importante para no cometer errores, para inclusive para producir innovaciones. Si ya hemos llegado hasta aquí, ¿y por qué no así? Y asimismo las cosas de diseño siempre evolucionan porque los diseñadores se preguntan, ¿y ahora
lo voy a hacer diferente. No como lo han hecho antes, sino que le voy a agregar cierto aspecto que no ha sido tocado. Entonces, los estudiantes pueden servir como base para sus futuros diseños. Arquitecto, profesionalmente, ¿cómo usted cree que esto ayuda? A adicional a eso, ¿no? Y también consultarle justamente si dentro de este webinar van a poder participar únicamente estudiantes, exestudiantes. Es abierto, tanto para profesionales, como para estudiantes, como para público en general, porque es un tema que de cultura general también, porque podemos aprender, porque lo podemos aplicar estos conceptos a otros artículos de nuestra vida diaria. ¿Esto quiere decir, arquitecto, que también van a poder participar estudiantes de otras facultades o únicamente de la carrera? De todas partes. Estamos cordialmente invitados y abiertos a todo el público que desea participar. Adicional a eso, arquitecto, a mí me gustaría preguntarle alguna experiencia que dentro de estos webinares han tenido los estudiantes. ¿Qué es lo que los estudiantes realmente les ha comentado al respecto de cómo han crecido profesionalmente o cómo les ha ayudado esto mismo a la carrera? Bien, siempre en los webinars hay la oportunidad de las preguntas y respuestas. Y eso ya crea un vínculo, crea este nexos. Es decir, ya comienzo a hacer mi red de contactos. Entonces, tanto los conferencistas o las empresas que nos han apoyado se sienten muy agradecidos porque están hablando de sus futuros clientes, en el caso de los estudiantes, ¿no? Y en el caso de los profesionales, en acercar de nuevo a aquellos profesionales que ya están trabajando en la profesión y que quisieran utilizar los productos ofrecidos por las empresas. Entonces, para finalizar la entrevista, arquitecto, me gustaría que vuelva a invitar a los estudiantes a participar dentro de este webinar y a recordarles también cuál es la manera correcta para poder inscribirse todos los de la carrera. Entonces, vamos a volver a recordar esa información, arquitecto. Entonces, miércoles 17 de noviembre, 4 de la tarde, con la Magíster Loti Palacios. ¿Dónde será? En webinar, es webinar con monica.hunter, arroba, y la dirección de la universidad. Ahí ustedes solicitan su código para ingresar a la conferencia mencionada. Muchas gracias por visitarnos en su informativo Agenda Universitaria, arquitecto. Gracias por su visita. Gracias a usted, muchas gracias. Y con esta información, amigos, nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria. We'll be right back.
Continuamos con su informativa Agenda Universitaria. En esta ocasión tenemos a la estudiante Ámbar Sanango. Ella es estudiante de la carrera de arquitectura y es participante del concurso del Centro de Entrenamiento Integral Forza. Ámbar, ¿cómo estás? Bienvenida a Agenda Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Ámbar, ¿cómo te sientes tú al estar participando dentro de este concurso? Bueno, mi compañera y yo nos sentimos muy gratas de entrar a este concurso, ya que estamos representando a la universidad de manera nacional. Ámbar, cuéntame un poco cómo ha sido el proceso dentro del concurso y también de qué se trata el concurso. Bueno, el proceso fue un poco complicado, ya que estamos en esta modalidad de clases en línea, entonces es como un reto. Y bueno, pero gracias a nuestro tutor Jorge Ordóñez, el arquitecto, pudimos salir adelante y lograr nuestro cometido con nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un centro de entrenamiento integral, deportivo y recreacional. Ámbar, cuéntame un poco, me estás comentando de que están representando a la universidad. Entonces, ¿en este concurso están participando únicamente la Universidad Católica o más o menos quiénes están participando dentro de este concurso? Entramos nosotros de ciclo 5, uh-huh. Entramos representando al curso del arquitecto Jorge Ordóñez y también están participando otras universidades a nivel nacional, como la ciudad de Ibarra, de Cuenca y de Quito. Eso quiere decir que es un concurso internacional, ¿correcto? Entonces, Ámbar, cuéntame cuál ha sido tu experiencia personalmente y cómo sientes que estás creciendo profesionalmente con este concurso. Junto a mi compañera, nos sentimos bastante orgullosas de haber logrado y llegado a tan lejos. Realmente no sabíamos, pero o sea, nos sentimos muy orgullosas de lo que hemos logrado. ¿De dónde te nace este bichito de participar dentro del concurso? O por ahí el profesor Jorge te dijo, Ámbar, vamos, participa. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Sí, o sea, el arquitecto nos entusiasmó bastante. Al principio estábamos muy nerviosas, pero con su ayuda realmente nos sentimos seguras y sabíamos que íbamos a lograrlo. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes utilizaron para poder entrar a este concurso? O sea, ¿qué necesitaron? ¿Dónde se pudieron inscribir? Cuéntanos más detalles al respecto. En cuanto a las inscripciones, el arquitecto nos ayudó con eso. Él inscribió a todos sus estudiantes del curso y pues de ahí lo demás se encargó Fede y Metal. ¿Quiénes participan de donde está tu conocimiento dentro de este concurso, Ámbar? Solamente los estudiantes de arquitectura. Únicamente estudiantes sí. De arquitectura. ¿Es el primer año que vas a participar? ¿Ya has participado anteriormente? No, es la primera vez que participamos en un concurso como tan grande y sí teníamos como muchas ganas de seguir participando y seguir logrando. En este proyecto solo están participando tu compañera y tú. ¿Hay más compañeros de tu ciclo tal vez participando dentro de esto? Sí, tenemos más compañeros de nuestro ciclo y de ciclos mayores. Los grupos eran de 2 personas. Entonces, bueno, junto con mi compañera, nosotras representamos el ciclo 5. Ok, Ámbar, te invito también a que invites a tus compañeros que se están viendo desde Facebook o tal vez desde la televisión a que participen en estos eventos que la universidad nos da la pizca y que nos emociona mucho. Bueno, los invito a todos ustedes a que se animen, de que puedan lograr, de que sientan que pueden lograrlo porque nosotros podemos, así que todo es posible. Muchas gracias, Ámbar, por acompañarnos en tu informativo Agenda Universitaria. Gracias por acompañarnos y por darte tiempo tal vez también para nosotros, Ámbar. Gracias. Con esta información nos vamos a nuestro segundo bloque, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
Continuamos con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión les comentamos que en el rectorado de la UCSG recibimos la visita de Chelsea Hetrick. Veamos. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se desarrolló la visita protocolaria con Chelsea Hetrick y representantes de Education USA, que forman parte de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Somos 4.500 más o menos instituciones en los Estados Unidos que todos tienen oportunidades, opciones muy buenas para estudiantes. El evento tiene como objetivo establecer intercambios de proyectos con ambas instituciones y así formar lazos y asesorías educativas. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Por otro lado, amigos de UCSG, les comentamos que la carrera de turismo realizó el lanzamiento del concurso intercolegial Ecoturismo, donde se dieron cita a autoridades de nuestra institución. Veamos. En el edificio de investigación y posgrado, autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil oficializaron la inauguración del primer intercolegial de ecoturismo, áreas naturales y protegidas de la provincia del Guayas. El ecoturismo nos ofrece importantes ventajas y oportunidades para países y/o regiones megadiversas, como es el caso de nuestro país, Ecuador. Proyecto que tiene como finalidad precautelar el ecosistema natural a través de gestiones y acciones que prevalezcan el orden ambiental sin alterarlo con malos procesos del mismo, desfavoreciendo a la humanidad. De antemano, quedan abiertas las inscripciones a todas las unidades educativas de la provincia del Guayas para el Intercolegial de Ecoturismo. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Están cordialmente invitados a participar a este intercolegial que participan todos los colegios de la zona de Guayaquil. Por otro lado, les comentamos que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior visitó las instalaciones de la UCSG. Veamos qué proyectos nuevos tienen para nuestra institución. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se realizó un diálogo entre directivos y el ingeniero Raúl Carpio Freire, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, CASES. Sumar para que todos lleguemos a una excelencia, no solamente en el cumplimiento de parámetros, sino realmente en la gestión académica, en el resultado de aprendizaje de los estudiantes y en la formación de los profesionales. Este consejo propuso algunas ideas relevantes para que el proceso de educación superior sea de calidad. A su vez, tiene como objetivo generar buenos anexos con otras instituciones internacionales y nacionales, brindando la excelencia académica. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Les comentamos las actividades de la semana diciéndoles que en la carrera de fisioterapia se realizará la mesa redonda por el Día de la Fisioterapeuta Ecuatoriano con el tema Inturismo en la Fisioterapia por la plataforma del Zoom el día de hoy a partir de las 19 horas. Por otro lado, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UCSG invita a sus docentes a participar al webinar Beneficios de Sedia para investigadores. El evento se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre a las 19 horas vía Zoom. Por otro lado, la carrera de Emprendimiento e Innovación Social de la UCSG invita al Showroom Business Owner EV Editions para presentar proyectos de emprendimiento de alumnos graduados y alumnos que actualmente estén estudiando la carrera. El showroom empezará a partir de las 8 horas.
Asimismo, les comentamos que la UCSG tiene el honor de invitar a la presentación de libros Introducción a la Entomología Médica, Morfología General, de los Antrópodos, de la Auditoría de Journal Alarcón Ormaza y Journal Alarcón y Alvarado, este 25 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Dr. Leonidas Ortega Moreira. Con esta información, amigos de UCSG, nos despedimos de su informativa Agenda Universitaria. No se olvide de continuar sintonizando UCSG Televisión.